Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiro de Esquina. Aquí estamos para rápidamente hablar del Atlético Bucaramanga en este flash informativo. El equipo Leopardo regresó a entrenamiento luego de la victoria muy buena frente a Envigado, que lo tiene en la parte alta de la tabla. Esto apenas arranca, una jornada, pero Bucaramanga es líder del campeonato con 3 puntos y gracias a la diferencia de gol de +2 tras la victoria 3-1 frente al equipo paisa. En Bucaramanga están buscando jugadores. Es evidente que se necesita un lateral izquierdo y por eso están buscando algún hombre en esa posición. Se ha ventilado el nombre de Federico Arbeláez. Es un jugador nacido en el año 1996, tiene 26 años. Ha jugado como lateral izquierdo en Llanero, donde arrancó su carrera. En Patriotas, donde hizo una gran campaña, luego fue a Independiente Santa Fe, no se pudo consolidar, no sobresalió. Regresó a Patriotas, a pesar del descenso del equipo boyacense, fue importante. Y ahora está en Libertad del fútbol ecuatoriano, donde ha alternado la titularidad. A esta altura, cuando ya arrancó el campeonato, no son muchas las opciones, pero se busca un lateral izquierdo y Arbeláez podría ser una alternativa interesante. ¿Cómo va el negocio de Michael Rangel? ¿Están hablando con Rangel? Esa es la pregunta que muchos se hacen en Atlético Bucaramanga. Pues Michael ya regresó a Colombia luego de haber rescindido su contrato con el Aucas de Ecuador. Estuvo este domingo en la ciudad de Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, viendo el partido en el que América venció 1-0 al Deportes Tolima. Eso ha hecho pensar a muchos que puede tener alguna vinculación con el América de Cali, sobre todo por su pasado en el equipo vallecaucano, donde fue goleador y campeón en el año 2019, luego de irse del equipo Atlético Bucaramanga, donde también había sido protagonista. Sin embargo, no hay nada confirmado. Es cierto que de Bucaramanga hay un interés, ya se lo han hecho saber a Michael, y vamos a ver si se termina de consolidar o no la llegada del buen jugador santandereano, que viene de un presente muy regular en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, todos sabemos de lo que puede dar. Lo cierto es que la prioridad de Bucaramanga pareciera, y me parece muy bien, es el lateral izquierdo, y seguramente por eso va a llegar Federico Arbeláez. Vamos a ver qué prepara el equipo durante la semana para el próximo encuentro, que va a ser ante el Atlético Huila. Ese partido va a ser el domingo 23 de julio a las 3:30 de la tarde en el Estadio Alfonso López, donde se espera que vaya una muy buena cantidad de gente. Se habla que Fortaleza Leoparda, que no lo ha confirmado oficialmente, pero pareciera, va a regresar al Estadio Departamental Alfonso López. Y rechazo unánime ha generado entre la afición de Atlético Bucaramanga y el periodismo la agresión de la cual fue víctima James Aguirre por parte del diputado del Departamento de Santander, Ferley Sierra, quien lo tildó como el hijo del narcotráfico y puso en duda su presencia en el equipo Atlético Bucaramanga. Los delitos no se heredan. James Aguirre no tiene la culpa de lo que haya hecho su papá. Menos gritería, menos ofensas y más propuestas, señor diputado. Bucaramanga va a jugar este domingo a las 3:30 de la tarde frente al equipo del Atlético Huila en el Estadio Departamental Alfonso López. Hay cierta incertidumbre todavía a pesar de la victoria por la conformación de la nómina. Hay molestia por la manera como manejan al equipo, pero ante Huila es una buena oportunidad para que ellos mismos, para que los directivos sientan que Bucaramanga lo que tiene es hinchada e ir al Departamental Alfonso López y acompañar al equipo Leopardo. Los dejo con este mensaje, con la invitación para que vayan este 31 de julio y 1 de agosto al seminario Fútbol y Periodismo que se va a llevar a cabo en la Universidad Santo Tomás con grandes del fútbol y del periodismo en América. Iván Mejía Álvarez, Diego Latorre, Juan José Peláez, Norberto Pelufo y Nelson Reyes. Chao. Diego Latorre es considerado el mejor comentarista de fútbol en América. Fútbol es un producto para consumo de su gente, del pueblo. Iván Mejía es una institución del periodismo colombiano. Sí, todos terminamos jugando bien, los cambios fueron buenos, pero uno tiene que pensar, ¿esto sí funciona? Los dos estarán en Bucaramanga este 31 de julio y 1 de agosto junto a Juan José Peláez, comentarista de RCN y Win Sports, Norberto Pelufo, comentarista del Gol Caracol, y Nelson Reyes, director de divisiones menores del Junior de Barranquilla. Viva esta fiesta llamando al número 300-374-0404. Invitan Unidades Tecnológicas de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca, Financiera como Ultrasan, Restaurante La Carreta, Universidad Santo Tomás, Hotel Roselier, Rehabilitarte Fisioterapia, Canchas Sintéticas FC, Móviles García, Restaurante Llama Perú, Delfines Fútbol Club, Restaurante Casa China, Industrias ABM, Fundación Mica Sonrisas, Uniciencia, Centro Comercial Cañaveral, Hotel Sonesta, Restaurante y Desayunos Tony.